Tal vez la razón más grande del por qué el departamento del Meta sea reconocido como la ruta natural más importante de Colombia sea porque cuenta con el río conocido como el más lindo del mundo, que le imprime un toque de magia y exuberancia gracias a sus algas y con el brillo de los rayos del sol de la temporada de verano y lo cristalino de sus aguas dejan ver siete majestuosos colores únicos en el mundo. Y este es Caño Cristales. Caño Cristales se encuentra ubicado en el Parque Natural Sierra de la Macarena. Para llegar a este punto geográfico de Colombia, se hace necesario un viaje por avioneta desde la ciudad de Villavicencio de aproximadamente 45 minutos. El punto de llegada es el municipio de la Macarena, localidad del departamento del Meta donde se respira en todo momento tranquilidad. Es acá donde todos los visitantes que desean ir hasta Caño Cristales reciben una pequeña charla de cómo debe ser el comportamiento para preservar este paraíso natural y que se afecte lo menos posible por los recorridos de los turistas. Hemos diseñado una estrategia y la estrategia ha empezado, digamos, con una capacitación, y es, usted va a entrar a un lugar único, y ese lugar único tiene unas condiciones, y ese lugar único está regido por unas reglas, y esas reglas son, por ejemplo, la capacidad de carga. Solamente tenemos 4 senderos habilitados, usted no puede andar por donde quiera. Esos son los 4 senderos que nos garantizan que no va a haber una afectación a los ecosistemas. Entonces, en esos senderos solamente puedes ir en un grupo de tantas personas. Puedes entrar y salir solamente en eso. Solamente en algunos sitios está permitido el baño. Solamente en unos son de contemplación. No se pueden traer especies porque estamos protegiendo lo más bello. El día en que dañemos las especies, pues vamos a tener unas rocas por las que va a pasar agua y no va a ser un sitio emblemático. El tema del uso de bloqueadores, aceites, todo el tema que pueda afectar las plantas, que son las que dan los colores majestuosos a Caño Cristales, son estrategias que tenemos. Pero queremos más allá de que solamente el turista se vaya con la imagen de un sitio bonito, sino de lo que representa dentro de las funciones ecosistémicas, que es lo que representa para el país, de lo que representa para un área que es, digamos, una confluencia importante de servicios ecosistémicos. Y es que nuestra riqueza natural se puede convertir en una muy buena oportunidad de trabajo, una buena oportunidad de desarrollo, si lo hacemos bien. El Meta, somos la ruta natural. Aquí el sol rueda por las llanuras. Aquí la luna se dilata hasta envolver la inmensidad. Somos la ruta natural de los caballos, de la vorágine, de las aves y de los ríos. Somos Caño Cristales. El Meta, somos la ruta natural. Ven, enamórate de mi tierra. Balocas, él ya no está en un solo lugar. Balocas, parque temático Las Balocas. Mitos, leyendas y tradición. Ven, disfruta lo hermoso de mi tierra. La faena del coleo hecha deporte. Trabajo de llano, vaquería, muestras folclóricas, pueblito llanero, cabalgata, eventos y mucho más. Invitar, Instituto de Turismo y Gobernación del Meta. El Meta, somos la ruta natural. Finalizado el recorrido en lancha, se inicia un viaje a campero durante 45 minutos para adentrarnos en la vereda Cristalinas. Una vez finalizado, se inicia el trayecto por la orilla del río de los dioses, como es llamado por algunos y que fue declarado Patrimonio Biológico de la Humanidad. En su recorrido a pie se descubre una resaltada gama de colores,
con túneles gigantes y abundante especie de vegetación endémica, recorrido que se ha venido convirtiendo en uno de los destinos mayormente visitados en toda Colombia por turistas nacionales y extranjeros que aseguran que en Caño Cristales se vive una experiencia inolvidable. Italia y conocí a Caño Cristales en fotos, en un libro. Más lindo que en las fotos. Fue una experiencia única y la gente es súper amable. Ahora quiero llevar a mi familia y mis amigos porque de verdad es un sitio que todo el mundo debería ver. Que la naturaleza, los colores, las piedras, la región, es increíble. Lo más impresionante es la fauna, los colores. Es increíble pensar que todo esto es natural, parece casi una película. Es una mezcla entre río y paraíso y jungla, que es único. Y también, como estaba diciendo antes, la gente es súper amable. Sí, creo que es una experiencia que uno tiene que vivir porque no creo que haya otro sitio en el mundo que sea tan lindo, tan especial. Es único. Es espectacular. Me gusta porque estos colores son tan intensivos, son tan especial y solo hay un lugar en el mundo que tiene eso. Por eso es muy espectacular. Quiero volver. ¿Por qué le parece que es bueno volver acá? Sí, el clima es algo especial. En Alemania no tenemos este clima, ¿no? Sí. Es más frío y aquí es esta fuerza de naturaleza. Y me gusta mucho, la gente es muy amable. Y sí, generalmente es muy bueno estar aquí. Siempre me siento seguro, no tengo problemas y no, todo bien. Bueno, el trancón, por ejemplo, en Bogotá es algo especial también, pero no, en generalmente no. Me siento muy seguro, muy cómodo aquí. Es muy tranquilo aquí, eso me gusta y sí. El clima es también muy agradable aquí. Es algo muy distinto en comparación con mi país y la naturaleza es fenomenal. Los invito al Meta por los llanos son vida. El Meta, somos la ruta natural. Aquí el sol rueda por las llanuras. Aquí la luna se dilata hasta envolver la inmensidad. Somos la ruta natural de los caballos, de la vorágine, de las aves y de los ríos. Somos Caño Cristales. El Meta. Somos la ruta natural. Ven, enamórate de mi tierra. Malocas. El llano está en un solo lugar. Malocas. Parque temático Las Malocas. Mitos, leyendas y tradición. Ven, disfruta lo hermoso de mi tierra. La faena del coleo hecha deporte. Trabajo de llano, vaquería, muestras folclóricas, pueblito llanero, cabalgata, eventos y mucho más. Invitar Instituto de Turismo y Gobernación del Meta. El Meta, somos la ruta natural. Caño Cristales es un lugar mágico, es un lugar extremadamente hermoso, es un lugar de contemplación. Esas condiciones, digamos, que hay biofísicas de la zona hacen que sea inigualable, encontrar en un sitio donde poder recrear la vista desde el punto de vista paisajístico, donde encontrar especies que son endémicas, que representan las condiciones biofísicas, biogeográficas de nuestro
Colombia, de nuestro país, ¿sí? Esta es una zona que no se encuentra en cualquier otro lugar del mundo. Lo vistoso, lo majestuoso, pues son obviamente las plantas superiores, que son las que le dan esas tonalidades rosadas, rojas, que hace que sea este, que sea catalogado como el río de los siete colores. El Meta, somos la ruta natural. Aquí el sol rueda por las llanuras. Aquí la luna se dilata hasta envolver la inmensidad. Somos la ruta natural de los caballos, de la vorágine, de las aves y de los ríos. Somos Caño Cristales. El Meta, somos la ruta natural. Ven, enamórate de mi tierra. Malocas, él ya no está en un solo lugar. Malocas, parque temático Las Malocas. Mitos, leyendas y tradición. Ven, disfruta lo hermoso de mi tierra. La faena del coleo hecha deporte. Trabajo de llano, vaquería, muestras folclóricas, pueblito llanero, cabalgata, eventos y mucho más. Invitar, Instituto de Turismo y Gobernación del Meta. El Meta, somos la ruta natural. Desde el inicio del recorrido, el contacto con la naturaleza es único. Son 2 horas autorizadas para los turistas y en este trayecto los visitantes pueden conocer las diferentes estaciones en que se han dividido las caminatas ecológicas y dentro del agua se encuentra con la vida que tiene por dentro Caño Cristales. Realmente de ver esto que están diciendo que es una maravilla del país y una maravilla en el mundo, y tenía mucha curiosidad, había visto fotos también, pero es otra cosa verlo en vivo y en directo. Es una cosa, unos colores impresionantes, un paraje espectacular, de verdad que es muy lindo. La verdad no creo que esto se vea en otra parte, me parece que es algo que no se puede ver por fotografía. Toca venir a verlo y bueno, no solamente es esto, sino también conocer la región, apoyar a la comunidad, es una experiencia muy, muy linda. La verdad, me ha gustado mucho la manera en que el guía nos ha explicado cada detalle sobre la fauna, sobre la flora, también nos ha mostrado mucho los animales, nos cuenta la historia de cada nombre, de cada sitio al que hemos ido. Creo que es una región que está desarrollando su turismo y lo está desarrollando bien. Las rocas de la Macarena alcanzan los 1.200 millones de años de antigüedad y constituyen la prolongación hacia el occidente del llamado escudo guayanés, que proviene desde Venezuela, Guayana y Brasil, cuyas rocas son consideradas las más antiguas del planeta. Por ser rocoso el lecho del río, basta una lluvia de moderada intensidad para que su caudal crezca de una manera impresionante, dejando aislado al viajero en sus orillas. Sin embargo, el río suele decrecer con la misma rapidez.
Caño Cristales es una sucesión de rápidos, cascadas, correones y pocetas. Las aguas son de tal pureza que permiten ver el fondo y toda la magia que encierra este hermoso río. Una de las estrategias que se usa para preservar esta maravilla de la naturaleza anclada en el departamento del Meta es no permitir el acceso a realizar el recorrido ecológico durante todos los meses del año, porque en ciertas épocas los niveles del agua suben o disminuyen considerablemente. Estamos en una zona en la que solamente se abre el parque del 15 de junio al 15 de diciembre porque las plantas tienen que tener un periodo en el cual puedan recuperarse. Y es que en esta zona, a diferencia del Piedemonte o en muchos otros lugares, el agua es absorbida de la que cae, de la lluvia. O sea que cuando no hay lluvia no hay agua y las plantas tienen que tener un periodo de letargo. Entonces, eso es un ingrediente, es un funcionamiento diferente. Allá lo que encuentras es un escudo guyanés, unas rocas sobre las cuales se han desarrollado estas plantas y que además de eso, por sus condiciones, por su propia especie, pues representan unos colores mágicos. Este sitio es invaluable, no lo vas a encontrar en ningún lado. Puedes tener turismo de naturaleza de cualquier otro sector, de cualquier otro lado, bellezas paisajísticas, árboles. Acá encuentras un sitio diferente. El Meta. Somos la ruta natural. Aquí el sol rueda por las llanuras. Aquí la luna se dilata hasta envolver la inmensidad. Somos la ruta natural de los caballos, de la vorágine, de las aves y de los ríos. Somos Caño Cristales. El Meta. Somos la ruta natural. Ven, enamórate de mi tierra. Balocas, él ya no está en un solo lugar. Balocas, parque temático Las Balocas, mitos, leyendas y tradición. Ven, disfruta lo hermoso de mi tierra. La faena del coleo hecha deporte. Trabajo de llano, vaquería, muestras folclóricas, pueblito llanero, cabalgata, eventos y mucho más. Invitar, Instituto de Turismo y Gobernación del Meta. El Meta, somos la ruta natural. Lo más importante de este recorrido 100% natural es que el que viene a Caño Cristales siempre va a querer volver. El Meta, Ruta Natural de Colombia.